Bienvenidos una vez más en este segmento. Ahora estamos de manera muy acogedora y de forma pues presencial en la clínica 10 Nutrition y pues vamos a conocer sobre los servicios que nos ofrece la nutricionista, que de hecho pues le voy a comentar también brevemente que ha sido quizás una pieza tan clave también en un proceso en el cual yo siempre lo menciono, pues postparto, porque yo no sabía ni cómo encontrarle sentido a volver a mi vida normal, pues en el sentido de poderme ejercitar y poder estar pues tranquila también. Porque acuérdense que la salud, aparte de la salud mental, la salud física, no es solamente el quererme ver bien, sino que también sentirme bien. Así es que vamos a comentar acá sobre los servicios que tiene y desde luego la ubicación, los contactos y que también ustedes los pueden encontrar en sus redes. Hay tanto consejos, consejos sanos y también algunos consejos que agárrelo como usted quiera, porque yo sé que hay unos que están bien atinados. Así que muchas gracias por recibirnos en la clínica. Bueno, gracias a usted. El gusto es mío poder tenerlos acá. Como ya lo mencionó, la clínica la tengo desde hace un año prácticamente. Anteriormente tuvimos otra entrevista y no tenía la clínica, pero ahora sí, ya la tengo presente y es un gusto poder tenerla. Por lo que veo, dentro de los servicios que usted da, pues obviamente nos explica, porque ahí tiene todos los aparatos y toda la cuestión de cómo es el proceso desde que viene un cliente, le contacta, o más bien paciente, yo diría paciente. ¿No? Paciente-cliente. Para no confundirnos ahí, porque realmente creo que la primera o el primer punto es saber entender que yo quiero cambiar. Sí. Desde ahí comienza la primera plática, la primera conversación. ¿Ha tenido clientes, particularmente personas que han un estilo de vida por años y lo quieran cambiar, me imagino? Sí, de hecho ya con un tiempo dando consulta uno puede tener el contacto con diferentes perfiles, con las personas y con diferentes objetivos. Hay personas que inician desde un punto nulo o con ningún contacto previo con otro nutricionista y es prácticamente empezar de cero a realizar un cambio. Y con otras personas pues ya tienen experiencias previas de haber asistido a consultas nutricionales o de haber estado en otros procesos. Y siempre el camino es muy distinto de persona a persona, aunque se tenga el mismo objetivo, pero el punto de partida puede ser diferente y eso va a hacer de que el abordaje tenga que darse de una manera distinta. Con la parte de la nutrición, por lo menos lo que yo trato de transmitir en la consulta es ese trato personalizado y el abordaje personalizado. Digo esto porque muchas veces se tiene la idea que ir al nutricionista es dar la dieta y a su, o sea, hasta ahí. Pero realmente eso va a depender mucho de qué objetivo tiene la persona, el punto de partida que comentábamos y en general cómo son sus hábitos y si realmente tiene decidido hacer un cambio. Eso que mencionaba es muy cierto. O sea, yo les digo a los pacientes, el ir a consulta es un paso, pero si realmente tienen la disposición o la decisión de hacer un cambio, eso es lo que va a marcar la diferencia. Porque yo puedo ir al nutricionista, pero si yo realmente no he interiorizado ese cambio que quiero realizar, puedo estar con el mejor nutricionista del mundo y el resultado pueda que no sea el que yo espero o el que yo he creído que voy a tener. Es como, lo voy a poner en este contexto para que algunas personas entiendan también que no es un proceso de la noche a la mañana, requiere tiempo. No es como decidir, me voy a ir a cortar el pelo y ya, ¿verdad? Porque igual también hasta eso tiene su propio mecanismo. Entonces, dentro de los objetivos y los hábitos, porque pues el cambio de una dieta no es una dieta estricta, sino que también se conoce el perfil del paciente y desde luego se va viendo todas las características. Es como una charla, una conversación. La consulta comienza desde el paso de la primera cita y ya luego formar un plan que va a ir cambiando durante cierto tiempo. Sí. Y las cantidades a comer o a convenir, no sé cómo lo transforma usted de toda esta, llamémosle el gurú de toda la parte alimenticia. Sí, de hecho el primer contacto que se tiene conmigo directamente, porque generalmente me suelen contactar por medio de redes sociales, Instagram principalmente, o por mi WhatsApp. Pero el primer contacto es muy curioso. A veces, y ya lo he notado mucho como ese tipo de patrón o de perfiles con la mayoría de personas,
y es el momento en el que realizan o quieren sacar la cita. Es bien común que se suele hacer en la noche, de las 10 en adelante. Yo lo atribuyo a que también puede ser ese momento reflexivo que todos tenemos en la noche y que queremos hacer un cambio. Entonces, tienden a escribirme mucho a veces a medianoche. Claro, yo veo los mensajes a veces el siguiente día y contesto hasta después, pero se me hace muy curioso justamente el momento en que la persona quizás decide o toma la decisión de empezar a hacer ese cambio. Como digo, muchas veces puede ser un momento impulsivo, pero que a veces va a dar un fruto positivo, aunque va de igual, ¿verdad? Yo tengo una frase que comento con los pacientes siempre y es que dependiendo del nutricionista que uno vaya, puede ser de que el problema o sea de una solución o se pueda empeorar los hábitos que pueda tener. ¿Por qué? Porque si solamente nos guiamos con el perfil restrictivo que puede tener un nutricionista, está bien para algunas personas y les funciona, o sea, da resultados. Pero el problema es de que ese perfil no va a encajar con todos. Entonces, si yo tengo un abordaje restrictivo para todo el mundo, le va a funcionar a un porcentaje, pero el resto de personas quizás solamente agrave la relación con la alimentación que van a tener o empeore los hábitos que ni siquiera tienen establecidos. Y luego, ¿qué va a suceder? Que no van a permitir tener otro contacto con otro nutricionista o le van a tomar simplemente un rechazo a los hábitos saludables. Y viene ahí después esos mensajes un poco extremistas de no, ¿para qué? Si al final nos vamos a morir. O ¿para qué cuidarnos? Mejor hay que aprovechar, hay que comer. Y el tener una buena alimentación no se basa en tener una dieta restrictiva. Ese es un concepto erróneo que se da justamente con la mayoría de población. Pero es lo que yo trato, la manera de cómo transmitirle a los pacientes. Y como bien lo dice usted, al final el contacto que se da en la consulta es como una entrevista. Yo quiero conocer al paciente. Yo les comento, yo tengo que elaborar un plan de alimentación que en cierto modo se adapte con lo que me han contado en una hora. Yo no sé qué pasa de aquí cuando salen de la consulta. Yo no sé qué problemas puedan tener. Claro, eso no me compete a mí como nutricionista directamente, pero sí va a influir en la alimentación. Por lo tanto, yo tengo que entender un poquito el contexto de la persona para poder darle ese abordaje adecuado o esa dieta que la puedan seguir. Considerando desde lo más básico la parte económica, que ahorita es un punto bastante importante o muy de inflexión en el hecho que muchas personas decidan comer ciertos alimentos u optar por otros alimentos. Y también pues el contexto sociocultural, no es lo mismo un paciente que lo tenga presencial acá en Chalatenango a uno que posiblemente vive en San Salvador, porque brindo consultas de manera online. No es lo mismo porque el ambiente es distinto. Si a mí aquí se me antoja comer algún alimento, comida rápida, McDonald's por ejemplo, yo no puedo comerlo, porque aquí no hay. Entonces aquí es fácil en cierto modo obviar ese tipo de comportamientos o de elecciones con la alimentación. Pero una persona que vive en San Salvador, ¿cómo lo evita? ¿Cómo lo evita? O una persona, a veces me vienen pacientes que me dicen, yo tengo tienda en la casa, tengo los alimentos disponibles. ¿Cómo hago si la tentación está ahí? Claro, es bien complejo. Entonces hay que entender todas esas situaciones para saber qué abordaje se le va a dar y que funcione o que la persona vea más o menos unos resultados que espera. Y basados a los resultados, el contexto, la vida cotidiana, la economía, es decir, es algo bien completo, no es solamente, yo voy a cambiar mi estilo de vida y voy a comer solo lechuga. Sí. Yo siempre lo he dicho, no es una dieta restrictiva como lo menciona usted, sino que también va a ser un estilo de vida. Un cambio en el cual me imagino yo que cada plan se ajusta a cada persona, cada paciente según su contexto, su estilo de vida, su edad, su objetivo, porque hay personas que lo hacen porque ya es un detonante, la salud, y tienen que cambiar, no solamente porque me quiero ver figurita a los 80, 70, 60 años, sino que también porque la salud así les ha premiado a algunos o a otros pues se les ha dificultado. También existen esas posibilidades de poder consultarla, y ya que menciona también el dato de pacientes online, alguien en Estados Unidos también podría, o cualquier parte del mundo, porque sea salvadoreño, radicado. Sí, bueno, de hecho antes de pasar a esa parte, yo lo que le comento a los pacientes es que vean estos cambios o el ponerse en control nutricional como una carrera a largo plazo. Eso no es una competencia de 10 segundos, no es una carrera de velocidad, es algo a largo plazo, como una maratón. Si yo quiero hacer cambios, es decir, me pongo en control con un nutricionista, si yo quiero hacer cambios, no tengo que proyectarme lo que voy a hacer un mes, dos meses, tres meses. ¿Eso me va a dar un resultado? Sí, me va a dar un resultado a corto plazo.
Pero si yo quiero mantener esos resultados o seguir progresando, tengo que realmente aprender por qué estoy comiendo como estoy comiendo. ¿Por qué quiero cambiar los hábitos? ¿En qué me va a beneficiar el que yo cambie los hábitos? ¿Qué ventajas voy a tener de comer más sano y de hacer ejercicio? Ahorita puede ser que no se vea ninguna ventaja. Es probable que solamente las personas que ya tienen un problema de salud digan, no, sí, sí me interesa hacerlo. Pero ¿para qué esperar hasta ese momento? Proyectémonos cuando tengamos 60, 70 años. ¿Queremos ser una persona dependiente de otra para poder levantarse o para poder hacer sus necesidades básicas cotidianas? ¿O queremos ser esas personas activas que no necesitan del cuidado de otra persona para poder hacer lo que nos gusta o poder disfrutar cuando ya seamos siendo adultos mayores? Entonces, es una carrera a largo plazo, y si ahorita no le vemos la importancia de poder realizar un cambio, creo que va a ser muy tarde, por así mencionar, cuando tengamos alguna enfermedad, que ojalá que no, pero en esos momentos ya es un poco más complicado, porque ahí sí hay ciertas restricciones que sí o sí van a estar. Ahorita, si yo no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo por qué restringir mi alimentación prácticamente en nada. Simplemente tengo que mejorar un poquito la relación, la frecuencia de consumo, pero si hay una patología, sí o sí algo va a tener que limitarse. Y ya no porque yo quiera hacerlo, porque el nutricionista me diga, es porque ya está ese problema de salud y se tiene que hacer de esa manera. Entonces, no hay que esperar a ese punto. Con la parte de consultas en línea, sí se puede realizar de cualquier parte prácticamente. Tengo pacientes de Guatemala, de Estados Unidos y de diferentes partes de El Salvador. Interesante, porque pues a veces la confianza, hay, en todo caso, hay pacientes que revelan también secretos en las consultas, sí, porque hay cuestiones difíciles de poder comprender y que el grado, pues, de confidencialidad también premia. Y otro detalle, hablando sobre el aspecto, bueno, la parte alimenticia, los componentes nutricionales, la comida tiene también su propia magia, porque no solamente es el hecho de verme bien, de sentirme bien, sino que también los alimentos ayudan también a la función cerebral, cognitiva. Entonces, todo eso se va midiendo en las porciones, las raciones, lo que a la gente le conviene realmente. Porque a veces, mire, es que falta de anemia, o quiero recuperar peso, porque no solamente la nutrición es para bajar peso, sino que es también para poder estar en un peso adecuado. Exactamente. Sí, de hecho, si lo vemos desde otra perspectiva, la alimentación es la base de todo. Si yo no estoy sano, pues me va a afectar en diferentes áreas de mi vida. Parte laboral, parte social incluso, diferentes áreas. Entonces, la base es la alimentación. Yo le comento a todos los pacientes, todos comemos y todo mundo necesita comer. ¿Por qué entonces lo dejamos como algo secundario? Si al final es la base. Trabajamos para poder comprar alimentos y comemos para poder mantenernos vivos, con buena salud. Entonces, ¿por qué le damos esa categoría de no es algo importante? Como algo. Lo que pasa es que se normaliza en cierto modo. Si yo lo hago constantemente, para mí va a ser normal comer, pero posiblemente las elecciones que yo estoy haciendo no son las más adecuadas. Ahorita, como digo, no se ve ningún efecto negativo, pero con el paso del tiempo, quien quita y pueda ocasionarse alguna dificultad en algún aspecto de la salud. Lo más común, aunque las personas a veces no ven esa relación, es la parte del... No directamente la alimentación va a influir en mi estado emocional, pero sí tiene mucho que ver con ese ánimo que podamos tener o esa energía diaria que podamos mantener para realizar diferentes actividades. Si yo ando bajo de energía, me va a afectar en mi trabajo, en mi estudio, en mis relaciones interpersonales. Y a veces creemos, no, tal vez no he dormido bien, tal vez otra cosa, me voy a enfermar. Puede ser la alimentación. Hay una mala alimentación de base y eso ocasiona que se me manifieste en otras áreas. Entonces, es muy importante que le pongamos atención, como digo, y tener la alimentación como algo prioritario. Y aquí no es cuestión de tener que complicarnos la vida, que eso lo veo muchísimo, tanto en redes sociales como con diferentes colegas, lamentablemente, que se complica tanto la alimentación, la nutrición, que las personas se confunden, no saben qué hacer, no saben a quién hacerle caso. Lo típico que dicen, no, pero es que yo vi un video que dice esto, pero otra persona dice esto. Y se quedan como que, pero entonces, ¿qué hago? Y volvemos a lo mismo, ¿qué contexto está la persona? Porque no significa que yo tenga la verdad absoluta de algo con la nutrición, ni que otro nutricionista tenga la verdad absoluta. Lo que pasa es que eso va de contextos. Si en mi caso yo tengo una enfermedad, posiblemente
alguna restricción es importante para esa persona, por lo tanto, en esa persona sí se necesita eliminar algún alimento. Eso no significa que las demás personas tengan que hacerlo. Uh-huh. O si lo más básico, ¿verdad? Lo más común, diabetes. Si una persona tiene diabetes, tiene que haber una limitación en el consumo de carbohidratos, pero porque lo necesitan, porque hay una patología de por medio. ¿Eso significa que todo el mundo tiene que hacerlo así? No. Nos vamos al otro caso contrario, un atleta. Un atleta necesita mucho del requerimiento de carbohidratos para poder rendir en el deporte, porque lo que interesa es la parte del rendimiento deportivo, y ahí entra un papel muy importante el consumo de carbohidratos. ¿Significa que todo el mundo tiene que comer esa cantidad de grandes de carbohidratos? No, esa persona tiene que hacerlo. Entonces, en este caso, como le digo, la nutrición se basa en eso, que yo vea el contexto de la persona y se pueda orientar de esa manera, pero por eso decimos de que una dieta es para la persona, no para todos. Porque ese plan de alimentación que hemos elaborado es en su contexto. Puede ser que sean los mismos alimentos que a todo el mundo los come, pero las cantidades van porque la persona necesita eso. Va porque quizás le gusta esas combinaciones de esos alimentos. No significa que esa dieta le va a funcionar a todo el mundo. Sí se pueden ver resultados, obviamente. Si yo le copio la dieta a alguien, más o menos va a tener un resultado, pero no va a ir adaptada a mis necesidades reales. Y eso es lo que tenemos que entender. Optimizar la alimentación para el objetivo que yo tengo. Y como bien lo dijo usted, no solamente para perder peso. Puede ser que la persona quiera aumentar de peso. Puede ser que la persona quiera mejorar en algún aspecto físico o simplemente estético. O quiera mejorar en la salud. Cualquier cosa puede ser. Entonces, tiene que ir adaptado a eso. Bien interesante, porque pues ahí entendemos toda la parte de medular de la cuestión de la alimentación, la salud y el por qué yo tengo que mantener objetivos claros, pues porque a veces no sabemos ni qué es lo que queremos y queremos la consulta. Entonces hay que saber qué es lo que realmente nosotros queremos. Tiene pues obviamente todos los implementos dentro de la clínica, y aparte pues para aquellos que pues apenas la conocen, porque ya tuvimos una entrevista previa, no solamente puede asesorar la parte del plan nutricional o las comidas, como le quieran llamar unos, o la dieta, sino que también un plan de ejercicio que se pueda adaptar también a ese objetivo. Exactamente. Sí, porque hay condiciones que permiten hacer un ejercicio de una actividad muy pesada o aeróbica, anaeróbica, bueno, ahí hay tantas cosas que van en conjunto, así es que también se puede decir como algunos le llaman el combo, ¿verdad? Armar el combo de la parte del plan nutricional y la parte del ejercicio. Sí, directamente ambas cosas las puedo brindar, o por separado, ¿verdad? Solamente la parte de alimentación o solamente la asesoría con el entrenamiento. Tengo la certificación como entrenador personal, entonces pues puedo brindar lo que es la elaboración de planes directamente de entrenamiento, adaptados de igual manera al objetivo que tenga la persona, en calidad de tiempo también, en cuestiones de horarios o adaptación a la rutina laboral que pueda tener la persona, porque al final eso se tiene que tomar en cuenta también. Así como con la alimentación se toman en cuenta muchos parámetros, con el entrenamiento pasa lo mismo. Muchas veces pensamos que el entreno es solamente ir a mover un hierro de arriba abajo y ya se acabó todo, pero tiene su complejidad a cierto modo, si queremos optimizar un resultado, que aquí vamos a eso nuevamente. Yo puedo comer bien, yo puedo hacer ejercicio, pero una cosa es hacer eso y otra cosa es optimizarlo para el objetivo que yo tengo. Si me interesa desarrollar masa muscular, no me basta con hacer ejercicio. Yo tengo que tener un plan estructurado de entrenamiento para poder optimizar las ganancias musculares. Obviamente la alimentación también. Entonces, aquí como digo, volvemos a ese punto inicial, que brinda las dos cosas, pero como digo, orientado a ese objetivo que tenga cada persona, dependiendo de lo que me cuenten en la consulta o en la entrevista que se puede realizar, para tomar en cuenta todos esos parámetros. Y veamos, si usted quiere contactarse con ella, pues en las redes sociales, ¿cuáles son? Sí, tengo principalmente lo que es Instagram, que es donde la suelo manejar un poquito más, que está como Díaz Nutrition. Y también la parte de Facebook, la página en Facebook es de igual manera, dice Díaz Nutrition. Y pues WhatsApp, que tengo el contacto en mi Instagram. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí en pantalla para que ustedes puedan también tenerlo de primera mano. Y los enlaces también para que ustedes se puedan comunicar. Ya escuchamos toda la información muy completa y muy profesional. De hecho, doy fe de ello. Y muchísimas gracias por recibirnos acá nuevamente. Por favor, compártanlo, suscríbanlo. Y algún mensaje para aquellas personas que, bueno, tenemos
ya casi la temporada de diciembre, normalmente la gente lo que piensa es el estreno, verse bien para poner aquello que les gusta. Entonces todavía estamos a tiempo de aquí a diciembre para poder darle otro giro a nuestra vida. Claro que sí, tomando en cuenta para qué quiero hacer ese cambio. Si alguien quiere ponerse en control nutricional, tiene que pensar por qué quiere hacerlo. Realmente está decidido a realizar ese cambio. Acuérdese que cuando se plantea un objetivo, el objetivo puede ser atractivo. Yo me visualizo en diciembre con X físico, con X peso, y uno se emociona. Pero estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios para poder alcanzar ese objetivo. Eso hay que cuestionarse. Entonces, antes de sacar la consulta con cualquier nutricionista, plantéense eso. ¿Estamos dispuestos a hacer un cambio real para poder seguir indicaciones y realmente aprender a hacer un cambio con mi alimentación, empezar a hacer actividad física si es que no la he hecho, para poder alcanzar ese objetivo que nos planteamos? Así que eso les dejaría que realmente analicen por qué quieren el cambio y si realmente quieren y están dispuestos a hacer esos cambios, para la redundancia, para alcanzar ese objetivo. Bueno, ahí está el dato. Muchas gracias. Se cuidan mucho. Compártanlo, por favor. Y nos vemos la próxima. Saludos.